89.2 FM y 1215 Onda Media. COPE Lorca. Deportes COPE. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte en la cadena COPE. Bienvenidos a esta edición de Express que tenemos aquí de lunes a viernes con todos ustedes durante 15 minutos aproximadamente para darles a conocer la última hora de la actualidad deportiva en la comarca de Lorca. Tenemos última hora y tenemos última hora en relación al Lorca Atlético. A eso de las 11 de la mañana había una reunión en la Casa del Deporte, en las Alamedas, entre el presidente del Lorca Atlético, Cristóbal Sánchez Arcas, y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Lorca, Agustín Llamas. Tema a tratar, único tema encima de la mesa, la continuidad del conjunto blanquiazul de cara a la próxima temporada. Han estado también en esa reunión Cristóbal Sánchez hijo, el hijo del presidente del club blanquiazul, y también ha llegado un poquito más tarde, ha estado también Antonio Baños, el que fuera presidente del Lorca Deportiva y el que comenzara la andadura del Lorca Atlético junto al mandatario del conjunto blanquiazul. Les podemos decir que a esta hora todo sigue bloqueado, todo sigue parado, que no hay acuerdo, que no hay consenso y que las condiciones siguen siendo las mismas, que si hay ayuda del consistorio lorquino, el Lorca Atlético saldrá a competir la próxima temporada, se liquidarán deudas en AFE y que si no, pues que no habrá liquidación de deudas, que el equipo descenderá de territorial preferente y entonces a partir de la próxima semana comenzaremos a descubrir el futuro del conjunto blanquiazul. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también de los últimos flecos que esta mañana se han ido cerrando en cuanto a la inauguración del complejo deportivo de esa ciudad deportiva Ángel María Villar. Hay modificación en las fechas o puede haber modificación en las fechas. Vamos a hablar también de varios cursos que se van a realizar durante estos próximos días que organiza la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca y vamos a hablar de motociclismo. Juan Fra Guevara, el piloto lorquino del Wild Wolf BST, del Borja Team, pues finalizó, recuerden, este pasado fin de semana en esa cuarta prueba del Campeonato de España de Velocidad en sexta posición. Veremos cómo terminó, ¿no? El piloto lorquino, cómo terminó el integrante de ese Wild Wolf BST, esa carrera en Cataluña, en la que una vez más fue una auténtica locura y donde estuvo luchando por el podio hasta la recta final. Entraron siete pilotos en tan solo un segundo. Estos son los temas que vamos a tratar aquí en Deportes COPE Lorca, pequeño alto en el camino, y hablamos en primer lugar de esa reunión que ha habido hace escasas horas en la Casa del Deporte, con un tema encima de la mesa, como es el Lorca Atlético. A mí, este año, nadie me estropea mis vacaciones. Yo me voy con halconviajes.com y Viajes Ecuador, la mayor red de agencias de España que me da el mejor precio, la mejor calidad y la seguridad de que todo va a ser lo que espero. Y además, este año, con la compra de tus vacaciones, te regalan una tablet Samsung Galaxy Tab. Te damos todo y mucho más. Consulta condiciones en tu oficina Halcón Viajes en Lorca, calle Cubo, teléfono 968-47-3521. Woke up in the morning, you were gone. 48 minutos sobre la una de la tarde, como le hemos dicho en titulares, a las 11 de la mañana en la Casa del Deporte situada en las Alamedas se ha producido una reunión para aclarar el futuro del Lorca Atlético de cara al curso 2012-2013. Agustín Llamas, edil de deportes, se ha reunido con Cristóbal Sánchez Arcas, también ha estado presente Cristóbal Sánchez, hijo del mandatario blanquiazul, y un invitado inesperado que se ha sumado a la reunión como es Antonio Baños, el que fuera presidente del Lorca Deportiva y quien comenzara el camino del Lorca Atlético junto a Cristóbal Sánchez Arcas. Antonio Baños se ha presentado al poco de comenzar la reunión. El único y principal asunto encima de la mesa, la continuidad del Lorca Atlético, algo que conforme pasan los días, pasan las horas y los minutos, parece más complicado. El máximo dirigente del equipo blanquiazul ha solicitado de nuevo ayuda económica al consistorio lorquino, mostrando su negativa una vez más el edil de deportes del Ayuntamiento de Lorca. Tal y como ha resaltado en varias ocasiones el concejal de deportes, el consistorio lorquino no puede entregar partidas económicas en primer lugar porque la situación del consistorio no es la más adecuada en materia económica y en segundo lugar porque se fomenta el fútbol base y no los equipos profesionales. Hablaba el concejal, hablaba el edil de deportes hace algunos días para esta casa, para Deportes COPE Lorca, hablaba para Cadena COPE y esto era lo que explicaba la situación que tenía el consistorio y la búsqueda de ayuda que iba a emprender él mismo.
entendiendo y teniendo siempre en cuenta, y lo vuelvo a poner de manifiesto porque creo que es importante, que el ayuntamiento, los recursos que tiene son muy limitados y las prioridades son las prioridades, y eso no nos podemos esconder nadie. Pero en cualquier caso vamos a ver qué estamos viendo, qué es lo que podemos hacer también, evidentemente colaborando y contando con el apoyo de la comunidad autónoma, de la Dirección General de Deportes, que yo creo que en este sentido también puede hacer una labor. Y bueno, vamos a ver si esos contactos que tenemos tanto con el presidente como con el lo que es el proyecto del Lorca Atlético, pues vamos a ver si eso por fin pues da su fruto y podemos seguir contando en Lorca, en este caso ya serían con dos equipos en la categoría de tercera división. Bueno, pues contactos con el presidente que parece que no dan sus frutos, tal y como les indicamos a esta hora, el Lorca Atlético pues parece que sigue la situación bloqueada, contactos que no avanzan, situación estancada, y recuerden que o hay ayuda del ayuntamiento, hay ayuda del consistorio, o según ha dicho el mandatario del conjunto blanquiazul, el equipo no competirá la próxima temporada en tercera división. Sabemos todos cuál es la situación que también tiene ahora mismo el ayuntamiento de Lorca, y no solo el primer equipo de la ciudad, que es verdad que lleva durante muchas temporadas, no solo este Lorca Atlético, sino también el Lorca Deportiva, los dos últimos años no recibió subvención económica, pero sabemos la situación que tiene el ayuntamiento ahora mismo en estos momentos, y tampoco están recibiendo subvenciones equipos de disciplinas deportivas variadas, como pueden haber a lo largo y ancho de toda la geografía de la comarca de Lorca. Situación complicada, 48 horas y bajando. Recuerden que el viernes a las 12 del mediodía es cuando expira el plazo para que se liquiden esas deudas, para que se liquiden las denuncias que han colocado los jugadores del conjunto blanquiazul en la Asociación de Futbolistas Españoles. Por lo tanto, el viernes tendremos la resolución a todo este problema que parece estancado y que las reuniones que se están llevando a cabo en las últimas horas tampoco están prosperando. Y no solo el Lorca Atlético, el equipo que tiene problemas económicos. 29 equipos que han militado este año en la categoría de bronce del fútbol español tienen de plazo del 1 al 5 de julio, ambos inclusive, para presentar avales que oscilan entre los 125.000 y 200.000 euros que le permitan competir la temporada 2012-2013. La Federación Española de Fútbol ha sido muy estricta en su comunicado y ha anunciado que los equipos que no hayan presentado en tales fechas su aval no serán aceptados en competición la próxima temporada. 10 equipos tienen que presentar un aval de 125.000 euros: el Alcalá de Madrid, el Almería B, el Badajoz, el Conquense, equipo que ha descendido a tercera, el Guijuelo, Lemona, Mallorca B, Montañeros de la Coruña, Zamora y Badalona. 200.000 euros tienen que presentar 19 equipos: el Deportivo Alavés, Cacereño, Cádiz, Caravaca La Unión, que ha descendido a tercera. Y recuerden que ayer el presidente de la Federación Murciana, José Miguel Mojecarrillo, ya adelantó que no va a competir tampoco en tercera división. El Ceuta, el Denia, el Real Jaén, el Lucena, el Melilla, Onteniente, Orihuela, Palencia, Puerto Llano, Roquetas, equipo que ha descendido a tercera división, el Sant Andreu, el Rayo Vallecano B, el Vecindario y el San Roque de Lepe. Destaca que de esos 29 equipos, 10 estén en el grupo cuarto de segunda división B, aunque recuerden que ningún equipo murciano puede aspirar a esta plaza, ya que si algún andaluz o equipo extremeño desciende por motivos económicos, desciende administrativamente, ocuparía su plaza un equipo de la misma provincia o del mismo grupo, por decirlo, y para que quede claro, serían grupos o equipos del grupo andaluz o extremeño. Nunca un equipo murciano sustituiría a un equipo de otra comunidad autónoma. Y en cuanto a la Olla Lorca Club de Fútbol, les tenemos que indicar que esta mañana José Miguel Mojecarrillo ha estado en las instalaciones del Municipal de Los Tollos. Recuerden que ahora se comenzará a llamar Ciudad de Fútbol Ángel María Villar, que se confirma para el día 3 de julio la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, siempre y cuando España no se proclame campeona de Europa. Si España se proclama campeona de Europa, se trasladaría la fecha de inauguración a la semana próxima. Si España no es campeona de Europa, entonces sí, sería el próximo 3 de julio. Por lo tanto, lo sentimos mucho, queremos que se inaugure cuanto antes esa ciudad deportiva, esa ciudad que se va a denominar Ángel María Villar, pero me parece a mí que entonces se va a trasladar a la siguiente semana, porque España va a terminar siendo campeona de Europa este próximo fin de semana. Pequeño alto en el camino, y hablamos de diferentes cursos, diferentes iniciativas relacionadas con el mundo del deporte que organiza la Concejalía de Deportes y que nos va a resumir Antonio Muñoz, coordinador de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca. Disfruta de los días locos de Vivo Viajes.
Porque seguimos de estreno, te regalamos hasta 300 euros para que disfrutes del verano. Y además sorteamos pagas extra de 1000 euros cada día. Disfrutaré. Disfrutarás. Ahora Viajes Iberia es vivo. Reserva antes del 2 de julio en Vivo Viajes Lorca, calle Correos 9, teléfono 968-47-3193. Regresamos de la pausa y vamos a hablar de otra serie de actividades deportivas que se van a llevar a cabo durante los próximos días y donde estará la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca como protagonista. Para hablar de esas actividades, para hablar de esos eventos, tenemos con nosotros a uno de los coordinadores de la Concejalía de Deportes, como es Antonio Muñoz. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Ángel. Bueno, pues diferentes actuaciones dentro de la Concejalía de Deportes, como decimos. Vamos a ir por orden cronológico, si te parece. Y lo primero de todo, mañana jueves 28 de junio, ese festival de natación que va a tener lugar en la piscina de San Antonio. Cuéntanos qué jornada se va a vivir ahí en la piscina de San Antonio. Bien, pues sí, tradicionalmente, una vez que acaban los cursos de natación que se desarrollan a lo largo de todo el año, pues siempre solemos hacer una especie de festival en donde pues se organizan una competición de natación, se organizan también juegos en el agua y una exhibición de sincronizada. Entonces, entre todo ese conjunto de actividades, lo que se pretende, pues, como te digo, darle el colofón final a los cursos de natación, que los críos se vayan contentos, se vayan con su diploma, se vayan con su medalla, pues, y disfruten un poco del espectáculo de lo que es la natación sincronizada. Entonces, pues desde aquí animar a todos los amantes del agua, a todos los cursillistas, a todos los niños de los colegios que les gusta la natación, que todavía están a tiempo para apuntarse al festival. La distancia a nadar es muy sencilla, son 50 metros en la modalidad de libre, es decir, que cada uno puede nadar crawl, espalda, braza, como quieran, y al término de la competición se va a hacer pues una serie de juegos, actividades y una exhibición de sincronizada. ¿Cuántos niños esperáis allí? Pues alrededor del centenar de niños, esperamos mañana. También va a coincidir, hemos querido que coincida con la tercera jornada que organiza el Club de Natación de Lorca. A los niños que tiene el club en su escuela, pues también le hace una especie de mini competición. Entonces van a coincidir las dos competiciones, la del festival escolar y la de los niños del Club de Natación. Un poco también para que todo salga de maravilla y se pueda ver un buen gran ambiente de todos los niños y niñas de Lorca. Entonces, pues ya te digo, en torno a 100, 120 niños y niñas de Lorca son los que se van a congregar mañana en la piscina del Complejo Deportivo San Antonio. A partir de las 6 de la tarde, como bien dice Antonio Muñoz, después se pueden acercar todos los niños que lo consideren oportuno para pasar una excelente jornada en el agua. Y sin salir del agua, tenemos que hablar del Trofeo Nacional Alevín de Natación José Sagreras, que se disputa este fin de semana en Valencia, donde el Club Natación Lorca va a tener representación. Antonio. Sí, este año hemos tenido la suerte, bueno, la verdad que los niños se lo han merecido porque han estado trabajando muy bien durante todo el año, que vamos a contar con 10 niños del Club de Natación de Lorca en este campeonato muy importante a nivel nacional que se celebra en Valencia y al que el Club de Natación Lorca pues tradicionalmente asiste, pero no asiste con tantos nadadores. Entonces ya te digo, este año los críos pues han trabajado bien, aparte de eso pues se reúne que también tienen cualidades. Y bueno, vamos a ver lo que pasa en ese torneo que empieza ya el próximo sábado. El 30 de junio y el 1 de julio en Valencia, concretamente el Trofeo Nacional Alevín de Natación José Sagreras. Mercedes Aceituno, Cristina Molina, Ana María Ramos, Daniel López, Alberto Fernández, Alejandro Gallego, Víctor Martínez, Pedro Fernández, Andrés Avellaneda y Manuel Carrasco serán los integrantes del Club Natación Lorca que van a participar en ese campeonato del que estaremos muy atentos. Y para finalizar, Antonio, la EBAFO, ¿cómo la llevamos? Porque prácticamente la tenemos ya cerrada, ¿no? Sí, ya estamos ultimando todo el tema de instalaciones, el tema de material, el tema de profesorado, con el fin de que ya el próximo lunes se den comienzo a las escuelas de verano de actividad física y ocio, que como sabes es una escuela de carácter polideportivo donde los niños van a hacer pues un montón de deportes, tanto de deportes de raqueta, deportes de agua, deportes con balón, actividades recreativas, de senderismo, de orientación. Y entonces, en ese sentido, pues recordarle a la gente que va a haber dos focos. Uno es la Torrecilla, donde van a ir los niños nacidos en el 2001 al 2004, y luego en el Club de Tenis Los Álamos, que van a ir los niños nacidos del año 1996 al año 2000. Entonces, informarte que ya en la Torrecilla se han cubierto todas las plazas y en Los Álamos todavía nos quedan unas 15 o 20 plazas. Entonces, animar a todos los niños, todas las niñas,
a los padres que todavía tenemos abierto el plazo de inscripción, que se pasen por la Casa del Deporte, donde recibirán toda la información pertinente. Muy bien, pues Antonio, que enhorabuena por el trabajo una vez más de la Concejalía de Deportes y a pasar un verano refrescante, que es en lo que consiste, ¿no? Sí, en ese sentido, la verdad que ahora mismo tenemos la temperatura alta y entonces tenemos que dosificarlo y equilibrarlo con actividades que nos reconforten, y si puede ser de actividad física y deporte, pues mejor. Ahí estaban las palabras de Antonio Muñoz. Más deporte mañana.